En este nuevo video tutorial voy a tejer un trabajo sencillo. Se trata de una camiseta. Para tejerla vamos a necesitar otros vídeos grabados por separado. Todo os lo iré diciendo de palabra por escrito y os pondré un enlace que si pincháis encima suyo os llevará directamente hasta él y que lo encontraréis como sugerencia en la parte superior derecha de la pantalla. Por favor, mirad el vídeo completo tal y como os lo recomiendo al principio de él. Me soléis consultar dudas que en muchas ocasiones ya vienen resueltas. Comenzamos con este nuevo trabajo. Voy a emplear este perlé egipcio del número 5 y estas agujas del 2,5. El ovillo es de 50 gramos y tiene aproximadamente 205 metros. Vamos a empezar montando 193 puntos. Son muchos puntos, pero como el punto de flor recoge, encoge, debemos de montar algunos puntos más que luego, más adelante, cuando hayamos terminado de tejer el calado, deberemos menguar. Ahora tejemos las cuatro pasadas del punto de flor. Mirad, es este que os muestro aquí. Las instrucciones para tejer este punto calado las encontraréis en el vídeo punto de flor. Para hacer la segunda pasada, puesto que en ella tendremos demasiados puntos, voy a emplear la aguja larga en lugar de la corta. Antes de hacerlo, vamos a recordar a qué le llamo pasada y a qué vuelta. Pasada es cada cambio de aguja y vuelta son dos pasadas, por tanto, dos cambios de aguja. Nos vemos de nuevo cuando tengamos estas cuatro pasadas ya terminadas. Después de tejer el punto de flor, vamos a hacer unas 56 vueltas a punto bobo. En la primera de ellas menguaremos los 43 puntos de más que montamos. Os pongo a continuación dónde debemos realizar las disminuciones. Para menguar un punto, ya sabéis que debemos tejer dos puntos juntos derecho. Al final he tejido solo 50 vueltas, pues he decidido hacerlo más corto de lo que pensaba en un principio. Aunque podéis darle la largura que más os guste. Ahora vamos a hacer las separaciones del cuerpo. No vamos a cerrar puntos en las sisas. A cada espalda le vamos a dar 39 puntos y al delantero 72. Comenzamos, por tanto, tejiendo al derecho los primeros 39 puntos correspondientes a una de las espaldas. Punto de borde y 38 puntos más al derecho. Una vez tejidos estos 39 puntos, el resto los introducimos en unos imperdibles y los dejamos en espera. Introduciré los 72 del delantero en este imperdible y los otros 39 correspondientes a la segunda espalda en este otro un poquito más pequeño. Con estos 39 puntos que acabamos de tejer, hacemos
55 pasadas al derecho. Y nos vemos cuando nos encontremos al principio de la pasada número 56. Hemos llegado ya a la pasada número 56. Y para terminar esta espalda, tejeremos los primeros 23 puntos al derecho y cerraremos los últimos 16. Punto de borde y ahora los siguientes 22 puntos los tejemos al derecho. Y 22, que junto al punto de borde son los 23 de los que os he hablado antes. Y ahora cerramos los 16 restantes. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Quince y el 16 es este que nos queda en la aguja. Le estiramos, estiramos el punto. Y ahora cortamos. Vamos a dejar una hebra un poco larga. Introducimos estos 16 puntos del hombro en un imperdible y los dejamos en espera. Pasamos ahora los 39 puntos de la otra espalda del imperdible a una de las agujas. Ya los tengo pasados. En esta espalda vamos a tejer tres ojales. Con una hebra nueva tejemos al derecho los primeros 34 puntos. Aseguraos de que estáis tejiendo por el derecho de la labor. Nos vemos cuando nos queden 5 puntos en la aguja izquierda. 33 y 34. Mirad, me quedan 5 puntos en la aguja izquierda y ahora vamos a tejer el ojal. Para ello, echamos el hilo, que ya sabéis que es colocar la hebra con la que estamos tejiendo por delante de la aguja. Los dos siguientes puntos los hacemos juntos al derecho. Y finalizamos tejiendo los siguientes dos puntos al derecho y el punto de borde. Tejemos a continuación 23 pasadas al derecho. Y nos volvemos a ver cuando estemos al comienzo de la número 24. Después de tejer las 23 pasadas, me encuentro al principio de la número 24. Y es en esta donde vamos a hacer el segundo ojal de la misma manera que hemos tejido el primero. Comenzamos haciendo al derecho los primeros 34 puntos. Y 34. Echamos el hilo,
Tejemos los dos siguientes puntos juntos al derecho y finalizamos haciendo los dos siguientes al derecho y el punto de borde. Una vez tejido el ojal, volvemos a hacer otras 23 pasadas al derecho, la que nos corresponde hacer ahora por el revés de la labor, y otras 22 más. Y de nuevo nos volvemos a ver al comienzo de la 24, que será la que deberemos tejer por el derecho de la labor. Y ahí es donde haremos el tercer y último ojal. Me encuentro ya al comienzo de esa pasada número 24. Y tal y como os he dicho antes, en esta vamos a tejer el tercer ojal de la misma forma que hemos hecho los dos anteriores. Una vez hecho el tercer ojal, tejemos ahora 6 pasadas al derecho y nos vemos al comienzo de la séptima, que será la que deberemos tejer por el revés de la labor. En esta séptima pasada vamos a terminar de tejer esta segunda espalda. La empezamos cerrando los primeros 16 puntos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Y así hasta tener cerrados los 16. Ahora tejemos al derecho los restantes 23 puntos, los 22 que tenemos en la aguja izquierda y el 23 sería el que tenemos en la aguja derecha. 2, 3, 4, 5. Como habéis podido ver, ambas espaldas se terminan de la misma manera, pero invirtiendo las explicaciones. Si en esta hemos comenzado cerrando los primeros 16 puntos y hemos tejido al derecho los últimos 23, en la otra espalda comenzamos tejiendo al derecho los primeros 23 puntos y los que cerramos fueron los últimos 16. Introducimos ahora los 23 puntos del hombro en un imperdible guardapuntos y los dejamos en espera, igual que hicimos con los del hombro de la otra espalda. Ya podemos cortar la hebra, dejadla lo suficientemente larga para luego poder rematarla. Vamos a tejer ahora el delantero y para ello empezamos pasando los 72 puntos del imperdible a la aguja. Aseguraos de que habéis colocado los puntos del delantero para empezar a tejerlos por el derecho de la labor. Ahora, con una hebra nueva, hacemos 5 vueltas, es decir, 10 pasadas al derecho. Después de haber hecho esas 10 pasadas al derecho, vamos a tejer dos V sencillas. Comenzamos haciendo la primera pasada. Primera pasada. Tejemos al derecho los primeros 24 puntos. Veintitrés y 24. Comenzamos a hacer las V. Para ello tejemos 4 puntos al derecho. 3 y 4. 2 juntos, derecho.
hilo menguado simple. Un punto sin tejer, hacemos el siguiente y el no tejido lo pasamos por encima del que acabamos de hacer. Cuatro derechos. Y 4. Repetimos la parte escrita entre asteriscos, por tanto, 4 derechos. 3 y 4. 2 juntos, derecho. Hilo menguado simple. Un punto sin tejer, hacemos el siguiente y el no tejido lo pasamos por encima del que acabamos de hacer. Cuatro derechos. Tres y cuatro. Y ahora continuamos tejiendo los siguientes 24 puntos al derecho. Como os habréis dado cuenta, en esta pasada hemos menguado 4 puntos, pero solamente hemos recuperado 2, pues hemos echado la hebra solo 2 veces, por lo que ahora nos quedan en la aguja 70 puntos, y estos 70 puntos los vamos a tejer al derecho. Tercera pasada, la comenzamos tejiendo igual que la primera, los 24 puntos primeros al derecho. Y 24. Tres derechos. Uno, 2 y 3. 2 juntos, derecho. Hilo, derecho. Y de nuevo, hilo. Menguado simple. Y 3 derechos. 1, 2 y 3. Repetimos la parte escrita entre asteriscos. 3 derechos y 3. 2 juntos. Derecho. Hilo, derecho. Hilo, menguado simple. Y 3 derechos. Y ahora tejemos los 24 puntos que nos quedan en la aguja izquierda al derecho. Seguimos teniendo 70 puntos en la aguja y tejemos todos ellos al derecho. Quinta pasada. Al igual que en la primera y que en la tercera, los primeros 24 puntos los hacemos al derecho. Y 24. Dos derechos. 1 y 2.
dos juntos, derecho. Hilo y tres derechos. Hilo menguado simple. Y dos derechos. Repetimos ahora la parte escrita entre asteriscos. Dos derechos. Dos juntos. Derecho. Hilo. Tres derechos. Hilo menguado simple. Y dos derechos. Dejemos ahora al derecho los restantes 24 puntos. En la sexta pasada, tejemos al derecho los 70 puntos. Séptima pasada, la comenzamos al igual que todas las impares, tejiendo al derecho los primeros 24 puntos. Y 24. Derecho. Dos juntos. Derecho. Hilo. Y cinco derechos. Hilo menguado simple. Derecho. Repetimos la parte escrita entre asteriscos, por tanto, derecho, dos juntos, derecho, hilo, cinco derechos, cuatro. Y 5. Hilo menguado simple. Y derecho. Y ahora finalizamos esta pasada tejiendo los 24 puntos siguientes al derecho. En la octava pasada, igual que hemos hecho en todas las pasadas pares, tejemos los 70 puntos al derecho. Los primeros 24 puntos, ya sabéis que los tejemos al derecho. Y 24. Dos juntos, derecho, hilo, siete derechos. Seis. Y 7. Hilo menguado simple.
Repetimos la parte escrita entre asteriscos. Dos juntos. Derecho. Hilo. Siete derechos. Y 7. Hilo menguado simple. Y ahora finalizamos la pasada tejiendo los últimos 24 puntos al derecho. Finalizamos las V tejiendo ahora la décima pasada y ya sabéis que en ella debemos hacer los 70 puntos que tenemos en la aguja al derecho. Una vez finalizadas las V, vamos a tejer 19 pasadas al derecho y nos volvemos a ver al comienzo de la pasada número 20. Estoy al principio de la pasada número 20. La que tejeré por el revés de la labor y la comenzaré haciendo los primeros 23 puntos al derecho. A continuación cerraré los 24 siguientes y tejeré también al derecho los últimos 23. Y 23. Ahora cerramos los 24 siguientes. Uno. Dos. Tres, cuatro, cinco y 24. Ahora tejemos los siguientes 23 puntos al derecho, es decir, el que tenemos en la aguja derecha que nos ha quedado después de cerrar los 24 puntos y los 22 que tenemos en la aguja izquierda. En total, tal y como os he dicho, 23 puntos. 2, 3, 4, 5. 6 21 22 y el 23, el punto de borde. Desde las separaciones del cuerpo he tejido un total de 40 pasadas, por lo que aún me quedan por hacer 16 más. Ya sabéis que debemos hacer el mismo número de pasadas que en las espaldas. Voy a comenzar tejiéndolas en este hombro de aquí. Los puntos de este otro los voy a dejar en espera en un imperdible guardapuntos. Cuando tenga hechas todas las pasadas de este hombro, nos volvemos a ver. Dejamos los 23 puntos en espera en un imperdible y cortamos la hebra dejándola larga para luego poder unir el hombro del delantero con el de la espalda. A continuación, pasamos los 23 puntos del otro hombro a la aguja.
Tejemos, igual que hemos hecho en el otro hombro, 16 pasadas al derecho. Aseguraos de tener los puntos colocados por el derecho. En el otro hombro, las pasadas impares las comenzamos a tejer por la parte de la manga. Sin embargo, ahora en este hombro las empezaremos por la parte del escote. Una vez tejido el segundo hombro del delantero, cortamos la hebra dejándola, igual que la del otro hombro, también larga. Ahora vamos a unir los hombros de las espaldas y los del delantero. Voy a comenzar por estos dos de aquí. Lo primero, paso los puntos del imperdible, estos de aquí, a la otra aguja. Colocamos ambos hombros enfrentados por sus derechos, es decir, los derechos deben estar colocados por la parte de dentro. Mirad. Derecho y derecho. Y ahora enfrento un derecho con el otro. A continuación, con una tercera aguja, yo voy a emplear esta de doble punta que tengo aquí, vamos uniéndolos utilizando la técnica de las tres agujas. Las instrucciones para hacerlo las encontraréis en el vídeo Unión de dos piezas tejidas con la técnica de las tres agujas. Aseguraos de que ambas agujas tengan la punta hacia el mismo lado, en mi caso, hacia mi derecha. Después de unir los hombros de espaldas y delantero, voy a rematar todas las hebras escondiéndolas en el tejido y a coser los tres botones. Una vez rematadas todas las hebras y cosidos los botones, voy a tejer dos puntillas como esta que os muestro aquí, utilizando el punto de flor que tejimos en el bajo. Recordáis, ¿verdad? Este de aquí. Para hacerlas vamos a montar 79 puntos. Tejemos las cuatro pasadas de este punto de flor y a continuación dos pasadas al derecho y cerramos todos los puntos en la segunda de ellas. Cuando las tengamos tejidas, ya solo nos quedará coserlas en la bocamanga, igual que he hecho yo en esta de aquí. Mirad. Voy a emplear un hilo de coser para que la costura no quede demasiado gruesa, aunque antes de hacerlo hilvanaré la parte por donde luego la coseré y así me servirá de guía. Me quedo ahora cosiendo esta segunda puntilla en la otra bocamanga. Después de coser las dos puntillas, vamos a hacer un remate a ganchillo alrededor del escote. Lo voy a hacer en esta ocasión a punto cangrejo. Mirad, este que se ve ahí. Voy a utilizar el mismo perlé con el que he tejido el resto del trabajo. El punto cangrejo se hace igual que el punto bajo. Pero en lugar de derecha a izquierda, lo haremos de izquierda a derecha, de ahí su nombre.
Una vez hecho el remate a ganchillo, ya solo nos queda adornarlo como más nos guste, es decir, darle nuestro toque personal. Ya la tengo terminada. Le he bordado tres bodoques en cada una de las V tejidas. Mirad, son estos puntitos que se ven aquí. ¿Recordáis cómo el cuerpo terminé al final haciéndolo más corto de lo que pensaba en un principio? El motivo fue que decidí, según lo iba tejiendo, ponerle una puntilla en el bajo. Lo he terminado con unos lazos estrechos que he colocado en la parte central de los hombros. Espero que os haya gustado este nuevo trabajo. Ahora voy a comenzar a hacer la siguiente pieza de este modelo. Ya sabéis, si no queréis perdéroslo, activad la campanita. Hasta pronto. Un abrazo.